Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a Cooking and Spanish Experience. Este es el número 64. Muy felices y contentos de estar con ustedes aquí. We are so happy to be with you today. What we are cooking today? ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer algo muy rico, ya tengo ganas de probar. Vamos a hacer unos sándwiches, pero en vez de pan va a ser un nopalito. Okay. We are making a sandwich, but instead of bread, we are going to use something very, very tasty, delicious. It's called nopal. Se llama nopal. En muchas partes del mundo, in other parts of the world, no solía comerse el nopal. En México, desde hace mucho ya. Entonces, es un ingrediente interesante. It's an interesting ingredient, as it's very, very tasty. Okay? So, what's the first step? ¿Cuál es el primer paso? Vamos a untar el nopal con una mezcla de ajo, orégano, aceite, sal y pimienta. Okay. We are going to do a mix. We are going to mix orégano, sal con ajo, how do you say salt? Seasoned salt, pepper, pimienta que ya tenemos aquí molida y sal común. Salt, common salt. Okay, so así. Las medidas son es una cucharada de polvo de ajo, una cucharadita de orégano. Okay, it's 1 teaspoon of garlic salt, seasoned salt. Ahí está. Okay, 1 teaspoon. ¿Qué más? What else? Una cucharadita de orégano. Una cucharadita de orégano. ¿Una cucharadita o una cucharada? Una cucharadita. Una cucharadita. Ok, 1 teaspoon of orégano. Cucharadita chiquita. 1 little spoon. Ok, ¿me sale? Creo que va a ser mejor así. Ahí está. Ok, no importa si es un poquito más. Doesn't matter if it's a little bit more. Más sabor. Más sabor. Más sabor, hay que poner el sabor. Ok. Y sigue sal al gusto. Entonces, sal al gusto. One pinch of salt. Eso es al gusto. Pimienta. Y pimienta. ¿Cuánto? How much? Al gusto también. Al gusto. Okay. Al gusto. 1 pinch of pepper. Okay. Ahí está. Y ahora sigue el aceite, que es media taza. Media taza. Yo voy a ir prendiendo el fuego. Media taza de aceite. En este caso nosotros vamos a usar de maíz. In this case we are going to use corn oil. I suggest, sugiero que sea un aceite that you use a oil that sustain or doesn't burn at high temperatures. Corn oil is ideal, es ideal. Entonces, media taza, y ya con eso vamos a obtener la mezcla que vamos a untar el nopal. Ese nopal está chiquito, pero nos tocó ahí, curioso, un señor nopalón. Ahí, se lo vamos a enseñar. Esto sería como para un guarache ahí, con bistec.
That's can be for a very big sandwich. We had troubles finding Nopals because markets didn't have, but we found it. At the end, we found it. Las encontramos al final, aunque fue un poco difícil. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esta mezcla, la vamos a integrar bien. We're going to mix it. To integrate. En lo que estamos haciendo esto, while we are doing this, I put the comal to... Para cocinarlo. To start heating it. And then, what we're gonna do... Con un pincel, con un... With a pencil. Necesitamos dos. Sí. A ver. A ver, algo que sea de este tamaño. Oh, sí, ¿no? Este. Sí, ¿verdad? Ok. Vamos a usar dos. Dos ya... These are already clean. We cut the all the los piquitos, the spikes. Los espinas. And then once the comal is already heated, we are going to take the mix. And paint it on one side, just one side, so you don't get all dirty. Mm-hmm. Así no te ensucias tanto. Mm-hmm. Okay. Tratamos de que quede bien cubierto. Hay que ser generoso porque esto le da mucho sabor. Okay. Bien cubierto. Bien cubierto. All cover. Y después, and then, we take it to the comal. I'm going to, okay, let's push. Ok, los ponemos de lado. ¿Los pusiste de lado del aceite? No. Ok. We had to put them on the face we just covered. Yeah. Con un. No, con el de madera. El de madera. Sí. Para que no se quede. Ok, we flip them. And while they are cooking it, los puedes pincelarlos, terminarlos de. Okay. Ajá, por el otro lado. Vamos a darles otras pasaditas de la mezcla. Aquí en el Esto es muy rico, esto es muy nutritivo. This is very, very tasty, delicious, and nutritive. Ahí está. Okay, and we leave it there about 2 to 3 minutes. De 2 a 3 minutos hasta que esté bien cocinado. Ok. Lo que le vamos a poner ahorita que le damos la vuelta. Nos dice Jun, me gusta el sonido de los nopales en el comal. A nosotros también. Me too, sí. Jun. A mi estómago le encanta ese sonido. Ok. Mientras, while the nopales are cooking it, a las nuevas personas que nos ven, a los miembros de Spanish Up to You, les recordamos que tenemos este programa. I want to invite you to this new program that we have. It's called Spanish Up to You.
It's a website that you can practice your Spanish. Es una página web donde tú puedes encontrar distinto material para practicar día a día, totalmente gratis. Son podcasts, son videos. In this website you can find a lot of materials like podcasts, videos, videos about different topics, about handicrafts, acerca de artesanías, destinos. Si por ejemplo te preguntas cómo es el estado de Hidalgo, por ejemplo, if you ask yourself what you can see in Hidalgo, we have an article where we describe all the places that it's famous from that state, and you can find it there. Also, we have a member part where you have a lot of five clubs a week. For example, Mondays are from art for conversation classes, Tuesdays for yoga, yoga in Spanish, yoga in Spanish. it's very, very fun. And on Wednesday, you have a reading club where our teacher Arabella choose one book or one lecture and you read with and you read it with her, and I think that's a very, very good practice for you if you are on your Spanish journey. And then we have on Thursdays another review classes where you can discuss any doubt you have. Puedes discutir cualquier duda que tú tengas respecto a lo que vemos en clase. Y los viernes pues tenemos ese taller de cocina en español. Y a las 2 de la tarde, hora de Los Cabos, hay un taller gratuito para todas las personas que gusten participar con Malena. Es también muy divertido, muy interactivo, muy dinámico. Si gustas, puedes no hablar. At 2 you have a club that's totally free. If you want in, we will leave the link in the description of this video and our Facebook page too. It's at 2 p.m. of Los Cabos time. Okay? So that's it. Please visit us, and also we have a YouTube channel where you can find all the other videos that we have. Okay? So, ahora que ya tenemos... ¿Ya volteaste los nopales, bien? Sí, ya les dimos una vueltecilla. Ok. Déjalos un ratito más. Miren cómo se ven. Delicioso. Buscamos que estén bien cociditos. Aquí, en este momento, ya les podemos poner el queso. ¿Ok? Ponerle. Esa es la siguiente parte. El quesito para que se vean el pelo. Ok. Vamos a ponerle, en este caso, 2 piezas, un quesito. ¿Cuántos quesos? 2. 2. 2 orillas. Ok, great. A una de las partes. Entonces, vamos a abrirlo. Está muy blandito. Se deshace por el calor. It melts because of the normal temperature here in Los Cabos. Very hot. Ah, yeah, okay, yeah. We put the cheese. Ahí está. Y ya, solito con el calor se va a ir derritiendo. Okay. Eso es en un lado, ¿no? ¿Y en el otro? En el otro vamos a poner jamoncito también. ¿Tres rebanadas? ¿Tres rebanaditas? ¿Sí? Sí, nada más hace daño. Vamos a ponerle... En este caso usamos jamón de pavo. In this case we use turkey ham. But you can use whatever ham you have on your fridge. Or even other things if you don't like meat. Yeah.
Okay. Y se me perdió la película. Se te perdió. Sí. Y okay. También vamos a poner el tomatito. Okay, este último paso, this last step, doesn't take too much time. Okay, con esas está bien, Phil. ¿Con esas? Sí. It's not necessary to cut it all. We will make one for the video and then we will cook the rest. Sí, yo creo que ya. ¿Ya? Okay, queremos que el queso se derrita. We want the cheese to melt. And I think it's perfect. We put the tomato on one side and then. Solo hay que. Con cuidado. Very hot. Está. Sí, está muy caliente. Okay. Y ahí está. Ay, okay. El quesito se salió todo así bien rico. Great. Quedó perfecto. Bien. Ya, se nos antojó. Y ya, aquí está terminado el sandwichito. De esto sí nos podemos comer unos varios y no va a ser tanto daño. Easy, a mí me gusta para un desayuno. I like it for a breakfast, for example. Or maybe, puede ser cena también. No tiene muchos carbohidratos. It doesn't have too much carbs. So it's perfect for people who are following a diet or something like that. Okay, so we hope you like it. I invite you again to SpanishUpToYou.com. We have also regular courses of Spanish and English. For details, you can call us or you can visit also SpanishInCabo.com. And we wait for you at 2 p.m. o'clock if you want to know more about the school. So. I hope to see you next week, and that's it. Gracias por vernos. Nos vemos pronto.